Bienvenido a otra edición del Club Alerta Roja. Más de 2 millones de dólares incauta el ejército mexicano en la ciudad de Tijuana. Los resultados fueron presentados en una conferencia nocturna en el cuartel militar. El dinero y las armas aseguradas eran fuertemente resguardados por los soldados. Para quien asegura que el narco en México se encuentra debilitado, estos fuertes decomisos indican que el crimen organizado sigue teniendo un fuerte poder adquisitivo para la compra de armas y soborno de autoridades, aunque la ciudadanía se siente conforme con los resultados obtenidos hasta este momento. El hallazgo del dinero y las armas se dio mediante una denuncia anónima en un domicilio que se presume era utilizado como casa de seguridad, aunque en el momento del operativo nadie se encontraba en este lugar. Modelos aerodinámicos, motores de potentes cilindros y bellas mujeres fueron parte del Motor Fest que se realizó en la capital y que trajo exclusivos autos y aguerridos camiones que combinaban extrañamente con las más originales camionetas que brillaron en el show. La atracción y la atracción se dieron cita en este ambiente donde guapas modelos nos mostraron los autos más veloces y los camiones más fuertes del país. Las anfitrionas llenaron de curva las diversas zonas del evento. Así, el test drive, con las acrobacias en autos y motos, la pista con diferentes exhibiciones y la zona de chicas tuvieron el toque femenino que entusiasmaba a los concurrentes. Los mecanismos más sofisticados y hasta los más rápidos y feroces carros de juguete fueron vistos por cientos de aficionados que esperaban con ansias un evento de este tipo, ya que por lo general solo se realizaban ventas de autos de marcas conocidas y no de ensamblajes y performances diferentes. Este primer Motor Fest tuvo una gran acogida, y lo que todo el mundo esperaba más que los fierros fueron estas ataviadas muchachas, que con sus curvas fueron más fotografiadas que los espectaculares bólidos que allí se encontraban. No hay mayor anhelo para una mujer que ser madre, pero este caso es la excepción. Una mujer adicta a las bebidas embriagantes fue descubierta por sus propios vecinos cuando la desalmada embriagaba a su propio hijo de tan solo 4 años de edad. Le estaba dando a tomar de un envase de plástico mezcal. En constantemente, según el reporte, varias personas que viven en la misma calle dicen que la señora María de Jesús Hernández maltrata y golpea a la menor. Además de que lo golpeaba debido a que el infante, al no gustar del desagradable sabor del alcohol, lo escupía. Forcejeando le decía que no, y ella con palabras antisonantes le decía que le siguiera tomando, que le tomara. Porque me la quiere robar. ¿Y por qué la maltrata? Quiere robarme a mi niño. A ver, pues el que le vea las huellas, dónde están las marcas, dónde están los moretones. No sé. Pero esa vieja me quiere robar a mi hijo. Tengo un niño de 40 días que ya quiere que se lo deje. Al no soportar tan aberrante acto, pidió la intervención de las autoridades, que logró la detención de esta desnaturalizada mujer, quien desde hacía algunos años fue abandonada por su esposo por su misma adicción, quedándose sola con el menor, al cual le daba una vida de infierno. El infante quedó en manos de las autoridades, quienes realizan pruebas médicas para conocer qué tanto le afectó a su salud, mientras que la mujer se encuentra recluida ya en la cárcel. Un escabroso asesinato se registró en el norte de la ciudad. Dora Franco, de 23 años, fue asesinada por su esposo, Yesid Sandoval, quien le propinó más de 30 puñaladas por celos. Este hombre sufría de celos enfermizos desde el mismo día de su matrimonio, al no dejar que sus familiares se acercaran a ella.
Los celos de Elmer le hacían creer que Alicia lo engañaba con sus vecinos e incluso con sus familiares. De nueva cuenta, Tijuana vuelve a ser víctima de la violencia y accidentes vehiculares en una noche por demás caótica, donde el desenfreno, el alcohol y el mal uso del volante dieron como desenlace estas terribles escenas. Por favor, policía, ayúdenme. En un supermercado de la ciudad, un par de sujetos tumbaron las puertas, entraron con todo y camioneta para amarrar el extremo de un cable de acero a un cajero automático. Una vez atada la máquina, pusieron en marcha el motor y arrancaron el cajero de su sitio. Los ladrones se dieron a la fuga con el botín arrastrando por la ciudad y dejando destrozos en toda la tienda. Estos ataques a cajeros automáticos han sido frecuentes en esta ciudad. Es por ello que los tijuanenses se ven alarmados, ya que aseguran han sido víctimas de robo. A la misma hora, pero en otro punto de la ciudad, cuatro jóvenes salieron heridos luego de volcar la unidad en la que viajaban. El conductor quedó tirado en el asfalto, mientras que los otros pasajeros resultaron heridos de gravedad. Mutuamente se ayudaban para poder salir caminando de la escena. Sin embargo, el dolor era tanto que no podían sostenerse en pie. Al ser atendidos por los paramédicos, uno de ellos clamaba por ayuda. Por favor, ayúdame. En esta ocasión, nadie murió. Sin embargo, es común ver accidentes vehiculares con desenlaces fatales, cuando el conductor decide mezclar el alcohol con la velocidad. Tras varios años de estar sumergida en el mundo de la prostitución, esta guapa brasileña decidió cambiar su vida y ahora, con la experiencia ganada, viaja por varios países dando charlas y conferencias sobre sexo, enseñando los secretos aprendidos cuando se dedicaba al oficio más antiguo del mundo. Saca los prejuicios e enseña a cómo hacer sexo no para otro, pero para sí, para ser más feliz. Del mismo modo, para Vanessa de Oliveira, el haber atendido a más de 5.000 hombres como meretriz le da la autoridad suficiente para aconsejar y orientar en materia sexual a cualquier mujer que se lo pida. La otrora cortesana no dudó en criticar duramente a los hombres por sus infidelidades. Sin embargo, ellos también se llevaron parte de su experiencia. Luego de todo lo hablado, el público estuvo más que satisfecho con los consejos y experiencias contados por la popular dama de compañía. ¡Suscríbete al Club Alerta Roja!